El impacto del mal tiempo continúa siendo la noticia más importante en los Estados Unidos y con esto abrimos el noticiero. La última tormenta ha cobrado más de 20 vidas, mantiene una enorme cantidad de hogares sin servicio de electricidad y es culpable de muchos accidentes, entre ellos uno en Pensilvania, en el que los vehículos involucrados se cuentan por docenas. Eni Pichardo cubre el noreste de los Estados Unidos. La tormenta invernal no deja de causar estragos. Al menos 30 personas resultaron heridas tras un accidente en la autopista interestatal I-276 cerca de Filadelfia. Allí, más de 100 vehículos se vieron involucrados en una carambola que dejó decenas de autos destrozados. Según testigos, el hecho ocurrió cuando algunos conductores no lograron frenar tras el choque de dos camiones. Y como si fuese un regalo de la madre naturaleza, en este día de San Valentín, la tormenta invernal también provocó la cancelación de más de 14.000 vuelos. Uno de ellos era en el que viajaría hacia California el señor José Ríos. Mi ahijado se va a bautizar mañana y no voy a poder atender porque ahora voy a llegar muy tarde a Fresno. Se estima que las tormentas que han azotado los Estados Unidos este invierno han elevado a 75.000 la cantidad de vuelos suspendidos desde el 1 de diciembre, estableciendo una cifra récord en 25 años. Más del 70% de estas cancelaciones se han producido en Nueva York, Baltimore, Filadelfia, Washington D.C. y Carolina del Norte. Fue un relajo. Teníamos un vuelo rumbo a Miami con escala en Charlotte. Después estaba todo bien supuestamente y nos cancelaron el vuelo de Nueva York a Charlotte. Pero el de Charlotte, Miami, sí salía. Estuvimos en Newark horas. Y mientras que la acumulación de nieve aumenta, también suben las pérdidas. Los economistas calculan que las tormentas que han afectado a los Estados Unidos desde diciembre han dejado pérdidas de hasta 15.000 millones de dólares. Una de las que más ha sufrido ha sido la industria automotriz. Además de las cancelaciones de vuelos, la tormenta de nieve que se extendió desde el este de Texas hasta Maine dejó un saldo de al menos 16 muertos y casi 1 millón de hogares sin electricidad, y se calcula que la cifra podría seguir aumentando ya que otra tormenta invernal amenaza con azotar al noreste de la nación para este sábado. Desde el aeropuerto La Guardia en Nueva York, Eni Pichardo, Univision.